Primera derrota de la temporada del Club Deportivo Badajoz fue en el Nuevo Vivero por 0-1 ante el Algeciras. Enseguida analizamos el encuentro, vamos con la entrevista y contamos más cosas de la actualidad blanquinegra. Hoy conmigo, con Fernando Gastón, aquí como siempre en el Descuento Blanquinegro. Descubre el diseño y la tecnología que han convertido al Hyundai Tucson en líder de ventas en su categoría. Gama SUV híbrida y eléctrica de Hyundai desde 130 euros al mes. Conócela en Hyundai.es. Hyundai, única marca con 5 tecnologías eléctricas. Comenzamos nuestro descuento blanquinegro viendo el resumen de este Club Deportivo Badajoz 0, Algeciras 1. Fue un encuentro que ni mucho menos va a ser recordado para la afición del Club Deportivo Badajoz. Era una tarde que se presentaba muy bien por el sol, por la temperatura en el Nuevo Vivero, pero enseguida las cosas no comenzarían bien. Un Algeciras que estuvo muy bien en los primeros minutos y ya tuvo sus ocasiones, como ese disparo desde fuera del área, desde la frontal, que se marchó por encima de la portería de Quique Royo, en un Álvaro Romero, ex futbolista blanquinegro, que hizo un muy buen partido ayer también en el Nuevo Vivero. El Club Deportivo Badajoz lo siguió intentando, estuvo muy atento también el guardameta del Algeciras, como en esta ocasión Tristán, para adelantarse a por el balón. Aizelu, que tuvo la oportunidad de hacer el tanto del 1-0, que sería en ese momento. Muy atenta la defensa del conjunto visitante, del conjunto gaditano. También ocasiones, Quique Royo, que tuvo que emplearse a fondo para parar ese balón al primer palo, estuvo a punto de colarse la portería, estuvo muy atento el guardameta riojano del conjunto blanquinegro. Ya en la segunda mitad, el Badajoz tuvo sus ocasiones, como este disparo de Adilson al larguero prácticamente antes del tanto del Algeciras, del que fuera el último tanto, el único tanto del encuentro. Ahí Adilson, muy bien, como vemos, ese chut con la zurda, tuvo que salir en la segunda parte por multitud de lesiones que tuvo el conjunto blanquinegro, un total de 3, luego lo comentaremos. Y ahí está el único tanto del encuentro, jugada embarullada, tiro al palo dentro del área, y sigue la jugada al conjunto algecireño para que Álvaro Romero, como decíamos, el exfutbolista blanquinegro, solo tuvo que empujarla en el área pequeña para hacer en el minuto 60 el único tanto del encuentro, que le dio los 3 puntos al equipo de Iván Ania frente al conjunto pacense, que no tuvo, como decíamos, su mejor tarde ayer por el Nuevo Vivero. Un encuentro en el un tanto en el que se intentó ahí pedir fuera de juego, lo intentó la afición, lo intentó el equipo pacense, pero subió al marcador. Alberola Rojas vio que era legal el tanto del menudo futbolista del conjunto algecireño. Otra de las jugadas del encuentro, la expulsión de Mancuso, que llevaba apenas 15 minutos sobre el terreno de juego y vio esa tal cartulina roja directa por esa entrada por detrás sobre el futbolista del Algeciras. Se quedó con uno menos para jugar prácticamente media hora el conjunto blanquinegro. Hay otra ocasión del Algeciras que estuvo a punto de matar el partido. De nuevo hay Álvaro Romero, que tuvo sus más y sus menos con Quique Royo y con la defensa blanquinegra. Otra falta del Club Deportivo Badajoz, que se marchó por encima de la portería. Lo intentaba en ese chut de Carlos Calderón el conjunto pacense, el equipo de Isaac Jové, para hacer el tanto del empate, que no llegó, no tuvo éxito. Ahí Tomás Sánchez, el ex blanquinegro, también el lateral izquierdo, que tuvo sus más y sus menos con los jugadores blanquinegros. En otra entrada, precisamente a Carlos Calderón, también fue uno de los miembros del cuerpo técnico del Badajoz, expulsados por las protestas. Un 0-1 al final, que dejó muy bien colocado al equipo de Iván Ania. La cuarta jornada en el grupo 1 de Primera Federación ha quedado de la siguiente manera: derrota del Badajoz por 0-1, como estamos diciendo, ante el Algeciras. Además, Racing de Ferrol 3, Cultural Leonesa 2, victoria también del Córdoba por 2-0 ante el Rayo Majadahonda. Lo mismo hizo el Real Madrid Castilla con un contundente 1-5 ante el Sanse. Además, el Linares se impuso a domicilio por 2-3 ante el Talavera. El otro conjunto extremeño, el Mérida, empató a 0 en campo de la balompédica linense. El Celta B se impuso por 1-3 a domicilio ante el Ceuta. Empate del Deportivo de La Coruña en casa en otro derbi ante el Pontevedra. Victoria del Alcorcón por 2-1 ante el San Fernando. Y Unionistas 1, Fuenlabrada 1 para cerrar la jornada. Y la clasificación queda así: son líderes los dos equipos que lo han ganado todo, el Córdoba y el Racing de Ferrol, con 12 puntos, 4 partidos y 4 victorias. Tercero es el Linares, con 10 puntos, 8 tiene el Alcorcón, que es cuarto, Real Madrid Castilla 7, los mismos que Deportivo de La Coruña y Fuenlabrada,
Con 6 vienen ya la Cultural Leonesa, el Algeciras y el Sanse. Con 5 el Pontevedra, los mismos que el Badajoz. 4 para Celta B y San Fernando. Con 2 Balompédica, Calinense y Unionistas. Y ya en la zona baja, con 1 punto Mérida y Rayo Majadahonda. Cierra la tabla con todo derrotas, con 4 derrotas, 0 puntos, Talavera de la Reina y Ceuta. Descubre el diseño y la tecnología que han convertido al Hyundai Tucson en líder de ventas en su categoría. Gama SUV híbrida y eléctrica de Hyundai desde 130 euros al mes. Conócela en Hyundai.es. Hyundai, única marca con 5 tecnologías eléctricas. Yo no he perdido la esperanza de tenerte entre mis brazos y ese día de llegar. Desde hace es mío, mucho que me gustas, es tuyo. Y lo que me gusta tengo con toda seguridad. Pronto podrás volver a viajar. Ahorra dinero poniendo tu coche a punto con Desguaces Bru. Repuestos de todo tipo al mejor precio. Desguaces Bru lo tiene todo. Pónganos a prueba. Desguaces Bru, carretera de Sevilla, kilómetro 4200. 924-23-1100. Desguacesbru.es. Autofrenos Extremadura. Recambios y accesorios para el automóvil. Estamos en Carretera de la Corte, 45A, Badajoz. ¿Cómo me gustan estos días que están las montañas cargadas de nieve? No hay que quedarse en casa, hay que aprovecharlo. Rafa, ¿qué pasa, amigo? Soy Jesús. Buenos días, Jesús. ¿A qué te he despertado? ¿Cómo está todo de nieve? Pégate un buen desayuno y nos vamos a dar caña. Qué pasada cómo se agarra en modo sport. Como que voy entre raíles, o sea, es que va pegado como una lapa a la carretera. Me encanta mi nuevo Tucson. Rafa, que estoy ya aquí en la collada, te estoy esperando. Ya, ven, ya, no me aguanto de las ganas que tengo de subir ahí arriba. Tras ver cómo fue ese Club Deportivo Badajoz 0 Algeciras 1, ahora vamos a analizarlo con los expertos. Aquí con nosotros, Samuel Durán, muy buenas noches. Buenas noches, Ferri. Santi Aguinaco, muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, Samu, lo primero, el partido, ¿qué te pareció? ¿Cómo lo viste? Bueno, pues partido yo creo que como todos los que estuvimos ayer en el Civitas Nuevo Vivero, ¿no? Mal partido del Club Deportivo Badajoz. Se pudo ver poco, mucho lesionado también. Yo creo que le salió todo mal ayer a Isaac Jové y al Club Deportivo Badajoz y no se puede sacar mucho claro del partido de ayer, salvo una reunión de 10-15 minutos después de la expulsión de Mancuso y poco más, ¿eh? Poco jugo se le puede sacar al partido del pasado sábado. ¿Cómo lo viste? Pues yo, menos mal que han pasado unas horas porque salí muy calentito porque hacía mucho tiempo que no veía un partido tan malo del Club Deportivo Badajoz. Y la verdad que es que no le saco en consecuencia nada positivo. Simplemente pues que peor no podemos ir, a peor no podemos ir. Tenemos que dar un salto de calidad y dar un salto en todo, porque es que vi el equipo mal puesto, vi pocas ocasiones, pocas ayudas, algunos jugadores totalmente perdidos. No sé, la verdad que me salí muy mal y veo que el partido tiene que tener otras estructuras y otra forma de encararlo porque esto no es la línea. Hay muchas cosas de analizar quizás del partido, pero Santi, quizás a mí lo que más me llama la atención es el contraste de los tres primeros partidos, que sí es verdad que el Badajoz fue superior en todos, yo creo, al rival, y este sábado todo lo contrario, ¿no? Sí, efectivamente. O sea, yo, por ejemplo, el otro día con Majadahonda vi que el equipo tenía que haber ganado. Es un partido que más o menos se encaró bastante bien. Un equipo que yo esperaba más del Majadahonda, porque hace 2 años bajó de segunda y yo pensaba que los proyectos lo iban a hacer para intentar volver. El Badajoz hizo un partido bastante aseado, pero es que ayer no vi nada en concreto. Los partidos anteriores, por vacaciones, no lo vi. Pero creo que yo tenía una idea de que el equipo estaba mejor, por supuesto, que lo que vi ayer. Ayer no me gustó nada. Isaac Jové tiene que sentarse con el cuerpo técnico, reflexionar y realmente ver qué es lo que ha ocurrido,
porque esto no se puede volver a repetir. Llama la atención, Samu, ese contraste, ¿no? Los tres partidos muy bien, podemos decir, y este último mal, ¿no? Sí, yo creo que hay bastantes carencias. Se vio ayer, es verdad que es más a la onda del equipo, como dice Santi, estuvo bastante bien, incluso se podía haber llevado la victoria con ese palo de Soto, que si llega a entrar pues estaríamos hablando de otra cosa, pero ayer se vio, el sábado pasado, un Badajoz totalmente desaparecido, ¿no? Solo yo creo que hubo un equipo sobre el campo, que fue el Algeciras, y por destacar a alguien, bueno, Mariano Cordero, ahí en la zona defensiva, José Mas, que salió en la segunda mitad, y poco más, y Quique Rollo, ¿no? Por decir algo, los demás todos desaparecidos. Es verdad que hay carencias, decimos Ferrol lesionado, ayer, el otro día, pues más lesiones también, yo creo que son 3-4 jugadores ahora mismo, 5 los que están lesionados, y veremos a ver para el próximo partido contra el Castilla, que también es un rival duro y fuera de casa, cómo se la ingenia Jové para hacer el 11. Es lo que decíamos, Samu, 5 lesionados ahora mismo que tiene el Badajoz, los 2 que ya tenía fuera del partido, que eran Raúl Palma y Francis Ferrón, y los 3 que cayeron lesionados en el partido. Para una plantilla corta me imagino que es un contratiempo muy importante, ¿no? Sí, sí, además yo creo que va a tener que tirar del filial, no le queda otra, o del juvenil División de Honor, aunque bueno, yo creo que el juvenil División de Honor este año, el nivel que tiene no es muy bueno, pero va a tener que hacer algo, evidentemente. Ya estamos viendo a Santi Müller, que ayer lo tuvo que sacar en esa segunda mitad, porque claro, no tiene referencia delante con esa lesión de Francis Ferrón, y bueno, falló yo creo que la ocasión más clara que tuvo el Club Deportivo Badajoz, aparte de la de Alisson, para los blanquinegros. O sea, al final, es verdad que te podías incluso haber llevado un puntito a pesar de lo mal que jugó el equipo. Llama la atención, Santi, con esas lesiones, con todo, quizá el Badajoz, el mejor momento que tuvo en el partido fue cuando estuvo con 10 prácticamente, ¿no? Sí, es cierto. Lo que pasa que, igualmente te digo, hay que sentarse a reflexionar por qué está pasando esto. No es normal que en esta temporada o se le ha metido mucha carga o los jugadores han llegado peor de lo que pensábamos, pero lo que no puede tener un equipo con 5 lesionados de la misma forma, o sea, temas musculares. Esto es preocupante, es muy preocupante. Y ahora vamos a estructurar un equipo que sea competitivo. Va a ser difícil, la verdad que lo tiene complicado, lo tiene muy complicado. Y los aficionados, que somos permisivos, que estamos todavía en la época de, bueno, vamos a dejarlo trabajar porque va poco tiempo. Pero tenemos que pegar un saltito y que puntitos hay que amarrar, hay que traer puntos. Porque lo que no podemos es meternos abajo. La expulsión, Samu, ¿cómo la viste? Mancuso, que prácticamente duró 15 minutos. Sobre sí, yo creo que estuvo eso, 12, 15 minutos en el campo. Yo creo que expulsión justa, no sé, se le cruzaron los cables y hizo una entrada, la verdad, que no sé, a destiempo, no venía a cuento y al final quedó al equipo con 10, ¿no? Es que ayer salió todo mal, no salió nada bien a Isaac Jové y al final, bueno, pues todo se refleja en el resultado, ¿no? Que fue de 0-1, pero pudieron ser más. Y a raíz de la expulsión, lo que yo digo, fue los 10-15 minutos mejores que tuvo el Club Deportivo Badajoz. Es curioso, ¿no? Pero al final con 10 estuvo mejor que con 11. En este inicio, Santi, 5 puntos de 12 de momento que lleva el Badajoz, ¿cómo se puede valorar? Hombre, yo te digo una cosa, posiblemente en los primeros partidos algún punto más debíamos de tener. Pero eso no es justificación para que ahora empecemos a perder partido o a empatar partido que estás más cerca de la derrota que de la victoria. Hombre, la verdad que meterte en la mitad de la tabla y estar un poquito con más tranquilidad te hace pues encarar los próximos partidos con más tranquilidad. Pero es preocupante, porque es que por lo visto de ayer y por el tema de las lesiones es complicado hacer un equipo competitivo y los equipos saben lo que está pasando. Estamos en principio de temporada, todos van a venir a sacar puntos tanto aquí como en sus casas. El problema es gordo, o sea, que tenemos una situación bastante complicada. 5 puntos de 12, Samu, ¿cómo lo ves? Bueno, no está mal, ¿no? No está mal si lo ves del sentido de los puntos, ¿no? Bueno, el inicio de liga, lo que pasa es que el equipo ha ido de más a menos, eso es lo más preocupante, creo yo, ¿no? Y como decía antes, ahora tienes que visitar Valdebebas, que es una plaza complicada, aunque después te vienen 2 partidos en casa. Yo creo que si se puntúa fuera en esta jornada que viene ahora y los 2 partidos de casa se logra, yo creo que por lo menos de 6 puntos, sumar 4 al menos,
cambiaría la situación, pero ahora mismo la tesitura que tiene el equipo con tanto lesionado, como estamos hablando, es complicado. Así que va el equipo en cuadro a Valdebebas ahora a visitar al Castilla. El caso, Samu, es que aunque la Castilla todos sabemos que era buen equipo, que es buen equipo, pero el estilo de juego quizás de los dos conjuntos y la buena dinámica que tenía el Badajoz, parecía que era un partido propicio para que el Badajoz pudiera sacarlo los tres puntos, ¿no? Llamar la atención que fuera en ese partido, además, donde salió... Sí, es verdad que son equipos dos equipos muy tácticos. Es verdad que a Iván Ani, al entrenador de las Algeciras, le gusta mucho tocar el balón, y al final eran, como tú has dicho, dos estilos muy parecidos, pero que ayer no tuvo nada que ver. Es que el Badajoz no fue el Badajoz de otra jornada, como estamos diciendo, y el Algeciras sí fue el Algeciras, a lo mejor de las primeras jornadas, aunque no había arrancado nada bien, también venía con la necesidad de puntuar sí o sí para no meterse abajo en la tabla, ¿no? Y al final lo consiguió. Yo creo que fue mejor que el Badajoz, justo vencedor, como hemos dicho antes, y al final se llevó el gato al agua y los tres puntos. Buen equipo, Santi, como decía Samuel, Algeciras también, ¿no? Lo que mostró en el nuevo vivero. Hombre, yo la verdad que digo una cosa, tampoco sin grande dispendio el Algeciras, creo que fue superior, porque quizá leyó el partido mejor que lo leímos nosotros. Yo pienso que esto debe ser un accidente y posiblemente en Madrid pues nos podamos resarcir de lo que nos ha pasado. Yo espero que en Valdebebas saquemos algún puntito, que traigamos alguna alegría tanto para los jugadores como para la afición, y en un futuro pues seguir escalando un poquito de plaza en la clasificación, porque yo pienso que el Badajoz tiene equipo para estar de la mitad de la tabla para arriba, creo. O sea, yo lo que he visto anteriormente no me había disgustado, pero claro, llega un partido y cambia tanto la dinámica y cambia tanto la forma de jugar, que te quedas un poquito con una intranquilidad fuerte. ¿Se pueden destacar los jugadores? ¿Se puede destacar alguna cosa buena del partido de este sábado frente al Algeciras, Santi? Hombre, yo destaco, yo creo, estoy de acuerdo con Samu, o sea, que por ejemplo Mariano lo destaco, Carlos Cordero me gustó, la verdad que estuvieron los dos bastante bien, gracias a ellos posiblemente algunos contraataques se cortaron en su momento. En el centro del campo yo esperaba mucho de José... De Javi Ross. Uh-huh. Lo vi mal colocado, lo vi desubicado totalmente. Después intentó meterse en el partido pidiendo balones, pero es que no lo vi bien. No estaba, yo creo que no está en su momento. Posiblemente, a lo mejor tenía que haberlo cambiado antes, porque la dinámica que tuvo fue de menos a menos. O sea, tuvo un partido horrible. Y creo que es uno de los jugadores que quizás todo el mundo pensábamos que le iba a dar un salto de calidad a la plantilla, y ayer lo que hizo fue precisamente pues no tener una situación buena para el equipo. ¿Tú, Samu, qué destacarías? ¿A quién o a qué destacarías? Estoy con Santi, ¿no? Es verdad que ayer no apareció Celu por ningún lado tampoco, parecía que prácticamente no estaba jugando. Chendri tampoco me gustó el partido que hizo. Bueno, en general, prácticamente ninguno. Es verdad que Mariano Cordero y José Mas, que es verdad que se metía por dentro, lo intentaba, y los minutos que estuvo en el terreno de juego me gustó. Y además Quique Royo también creo que estuvo bastante bien, a pesar del gol, que yo creo que no, evidentemente no es culpa suya, no puedo hacer nada. Son los cuatro jugadores que puedo destacar ayer del Club Deportivo Badajoz, porque no puedo destacar mucho más. Hay un dato, que son 7 córneres a favor de las Algeciras y ninguno ayer, en el otro día, el sábado, a favor del Club Deportivo Badajoz. Eso dice mucho también, ¿no? De cuál es el equipo que llegaba a puerta, que atacaba, y el que prácticamente, no que te iba a decir que no pasara del medio del campo, pero jugadas de ataque no recordamos prácticamente ninguna. Yo creo que la que he dicho antes de Adilson, y esa ocasión que, bueno, se va cerquita del palo de Santi Müller. Santi, el próximo partido, el Badajoz, el domingo, en Valdebebas frente al Real Madrid Castilla, lleva 2 victorias consecutivas el filial madridista. Me imagino que partido, sobre todo por lo que hemos visto de este sábado, es complicado, ¿no? Hombre, por supuesto que es complicado. Lo que pasa es que nosotros tenemos mucho más que ganar que perder. O sea, por lo tanto, creo que el equipo tampoco tiene que ir a meterse atrás y hacer un partido de resultado. Yo creo que podemos irle a tratar de tú a tú, aunque es un equipo que realmente está estructurado quizás para ascender, pero yo creo que nosotros tampoco, la categoría no estamos dando cuenta que está muy igualada, pero muy igualada. Por lo tanto, no creo yo que haya una situación de que ellos no puedan hacer demasiadas oportunidades, y yo creo que se puede sacar algo positivo. Creo que yendo con esa positividad y realmente
sentándose y estructurando bien el equipo, vamos a ver cómo... yo creo que se puede sacar algo. Samu, ¿tú cómo ves el partido contra el Castilla? Yo lo veo un partido complicado. Es una plaza difícil de torear, pero bueno, se puede rascar algún punto, ¿por qué no? Es verdad que es un equipo, como dices antes, estructurado para estar arriba, un equipo que necesita también de nutrir a su primer equipo, al Real Madrid, y van saliendo canteranos, un equipo con muchísima calidad y que nos va a costar mucho, ¿no? Pero yo creo que se puede, ¿no? Se puede puntuar, salvo los favoritos que van a estar arriba, como son Córdoba, Depor en este caso, y el Racing de Ferrol, que ha empezado muy bien, como acabó la temporada pasada. Yo creo que el resto, como bien dice Santi, es un grupo muy igualado, ¿no? Y todos pueden ganar a todos y puede pasar cualquier cosa, pero bueno, vamos a ver, yo con un punto me conformo en Valdebebas. Ojalá se gane, pero ya digo, es complicado y con un empate me daría por satisfecho. No sé si esta temporada, Samu, por la plantilla que tiene el Badajoz y demás, ¿le vienen bien o mal jugar contra filiales, por ejemplo, contra ese estilo de juego, digamos, ese estilo de plantilla? Sí, bueno, es que no le queda otra, está por ahí el Celta B también y al final no le va a quedar otra que jugar con los filiales, ¿no? O sea que hay que afrontar lo que viene y hacerlo lo mejor posible. Por estilo de juego, ¿cómo lo ves tú, Santi? No obstante, el tema de los filiales no tiene una seguridad de lo que van a hacer, porque igual te sale un partido con un filial de que te arrollan y hay otro partido que lo arrollas tú a ellos. Los jugadores normalmente no vienen con la tensión de otros equipos. Estos vienen más para hacer jugadores, para intentar, bueno, pues hacer una temporada aseadita, pero no le piden nada especial. Por lo tanto, con los filiales hay posibilidades de, en un momento dado, nosotros hacer algo positivo, sacar algo positivo con ellos. Eso creo que siempre ha ocurrido y los filiales, pues excepto algunos que siempre están arriba porque por potencia que tiene, pero creo que son unos equipos más y podemos sacar algo positivo en cada campo. Para terminar, Santi, ¿os animáis con un resultado para el domingo? Yo un empate, un 1-1, aunque nos falta gol, nos falta también el delantero este que por lo menos meta a los defensas en su puerta, pero yo espero que empatemos el partido. En principio, a ver si puede estar Ferrón. A ver, Samu. Sí, eso decía yo en rueda de prensa, ¿no? A ver si puede llegar Ferrón. Yo creo que va a llegar entre algodones, pero algún minuto pueda jugar y yo estoy con Santi. Ojalá se gane, evidentemente, pero yo creo que con un empate, lo he dicho antes, me conformo. Así que 1-1 y un puntito para la saca. Pues coincidís los dos entonces. Samuel Durán, Santi Aguinaldo, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros, Ferrón. Enseguida vamos con el protagonista en el descuento blanquinegro. Descubre el diseño y la tecnología que han convertido al Hyundai Tucson en líder de ventas en su categoría. Gama SUV híbrida y eléctrica de Hyundai desde 130 euros al mes. Conócela en Hyundai.es. Hyundai, única marca con 5 tecnologías eléctricas. Yo no he perdido la esperanza de tenerte entre mis brazos y ese día de llegar. Es mío, mucho que me gustas, es tuyo. Y lo que me gusta tengo con toda seguridad. Pronto podrás volver a viajar. Ahorra dinero poniendo tu coche a punto con Desguaces Bru. Repuestos de todo tipo al mejor precio. Desguaces Bru lo tiene todo. Pónganos a prueba. Desguaces Bru, carretera de Sevilla, kilómetro 4200. 924-23-1100. Desguacesbru.es. Autofrenos Extremadura. Recambios y accesorios para el automóvil. Estamos en Carretera de la Corte, 45A, Badajoz. ¿Cómo me gustan estos días que están las montañas cargadas de nieve? No hay que quedarse en casa, hay que aprovecharlos. Rafa, ¿qué pasa, amigos? Soy Jesús. Buenos días, Jesús. ¿A qué te he despertado? ¿Cómo está todo de nieve? Pégate un buen desayuno y nos vamos a dar caña. Qué pasada cómo se agarra en modo sport. Como que voy entre raíles, o sea, es que va pegado como una lapa a la carretera. Me encanta mi nuevo Tucson. Rafa, que estoy ya aquí en la collada, te estoy esperando. Ya, ven, ya, no me aguanto de las ganas que tengo de subir ahí arriba. Ya hemos analizado ese Club Deportivo Badajoz Algeciras. Tiempo ahora para el protagonista en el descuento blanquinegro. Está con nosotros hoy el director deportivo del Club Deportivo Badajoz, Patricia Lara. Muy buenas. Buenas, Fernando. Muy bien. Una entrevista que creo que es de las primeras, ¿no? Si estás aquí en Badajoz, no, si no me equivoco, ¿no? Sí. No he salido mucho, pero bueno, aquí estamos. Ahora sí que
Encantado de estar por acá, gracias por la invitación. Perfecto. Bueno, vamos a lo primero del partido de este sábado frente al Algeciras. 0-1 el partido, bueno, ¿qué te pareció? Nada, a ver, para mí fue un partido muy atípico, un partido en el cual el equipo se enfrentó con mucha adversidad en muchos aspectos. De entrada, bueno, a cara del partido, la baja de Raúl Palma el día previo al partido, la verdad es que hizo que tuviéramos que modificar ahí un poco, que el míster para mí usó muy buenas alternativas. Desafortunadamente ya al andar del encuentro también te encuentras con situaciones que son difíciles de ajustar, son muy, muy atípicas, la verdad. Pero bueno, al final yo creo que el equipo mostró una personalidad importante. Yo creo que obviamente hay carencias a la hora de encontrarte con esas situaciones. El ajustar no ha sido tan, tan sencillo. Creo que fue un partido que se nos fue un poco de las manos. Nos faltó cabeza, pero yo creo que actitud no faltó. Yo veo un equipo que al final con mucha adversidad se sale a buscar al final el partido. Tuvimos que empatarlo. Y nada, un rival muy importante, Algeciras, con una plantilla fuerte que venían con la necesidad de ganar también. Y nosotros, nada, para mí fue un partido en el cual salimos a hacer un planteamiento en busca del partido. El equipo salió bien parado. Yo creo que hay cosas rescatables y también hay muchos temas que nos toca atender, que nos toca analizar. Y bueno, lo estamos haciendo, ¿no? Yo ahora vengo del entrenamiento, el equipo está muy unido, el grupo al final del día se la cree, que eso es algo para nosotros es importantísimo, porque, repito, yo destaco la actitud al final. En el fútbol perder es parte del juego y ayer nos tocó perder. Estamos obviamente dolidos, decepcionados, pero esto es muy largo y vamos a trabajar para que en casa podamos dar alegrías y les digo, de una mejor versión de lo que tal vez fue ayer, ¿no? Llama la atención quizás el contraste de los tres primeros partidos, que sí que el Badajoz mereció la victoria en los tres, aunque solamente hubiera conseguido la victoria en uno, del de este pasado sábado, que bueno, no fue ni mucho menos la mejor versión del Badajoz, ¿no? Claro. Sí, veníamos de hacer las cosas bien. A mí me gustaría recordar siempre, y es algo que tenemos muy presente internamente, que no dejamos de ser un equipo completamente nuevo. O sea, al final llegaron 21 futbolistas nuevos con un cuerpo técnico que sí, es verdad que bueno, venía trabajando ya aquí en la ciudad, pero todo ha sido nuevo. O sea, estamos adaptándonos desde el jugador al entrenador, desde el entrenador al directivo, y en todas las facetas del club hoy en día seguimos en esa etapa, por lo cual considero que las primeras tres fechas fueron muy positivas, porque se encontró un estilo de juego. Yo creo que el jugador hoy en día, Isaac, ha logrado transmitirle una idea que el equipo proyecta, y al final del día nos funcionó las primeras tres fechas. Tuvimos ahí con el partido contra Rayo, que al final se compitió muy bien. Obviamente son partidos que nos hubiera gustado sacar tres puntos, pero se sumó, y lo de ayer cambia, es un contraste muy drástico, que seguimos en esa etapa de analizar bien qué fue bien lo que pasó, pero bueno, yo creo que ese contraste parte de situaciones que al final del día nadie se pudo haber esperado, ¿no? O sea, situaciones que presentó el partido, que es normal que sea difícil adaptar sobre eso. Las lesiones que estaban ya fuera de la convocatoria de Francis Ferrón, de Raúl Palma, tres lesiones también durante el partido, son en total ahora mismo cinco lesionados los que tiene el Badajoz. Para una plantilla corta, imagino que es un contratiempo severo. No sé cómo se analiza esto desde dentro del club. Sí, mira, te comento. Nosotros estamos analizando, junto con obviamente la parte médica, la preparación física, un poco, sobre todo haciendo enfoque en las lesiones musculares, ¿no? Lo de Soto y lo de Balcarce es una lesión, no son lesiones musculares, ambos tienen temas en la rodilla. Luis tiene dos operaciones en la rodilla, y es natural que al avanzar del torneo va a presentar molestias. Lo de Soto fue una mala fortuna de una jugada de fútbol. Bueno, lo de Alfaro sí, claro que es una alerta para nosotros, porque es un tema meramente muscular. Al minuto 20 el jugador sale con una molestia.
Y bueno, lo de Teo es un tema de meramente, o sea, el jugador salió completamente drenado y tenía una carga en los cuádriceps. Pero bueno, es como tú bien lo acabas de decir, Fer, es muy complicado. Es una plantilla corta que de por sí nosotros sabíamos cómo afrontábamos el torneo. Pero nada, no, tampoco es algo de lo cual alarmarse o volverse locos, porque, repito, esto es muy largo y se están atendiendo los temas. Entonces se analizará, se evaluará qué pasó. Francis Ferrón se incorpora a partir del martes a los entrenamientos y debería estar ya para el partido contra Castilla. Entonces, bien que mal, el equipo tiene una cara para competir y seguiremos el mismo camino. Entonces, claro que nos preocupa, pero por lo mismo nos estamos ocupando y lo atenderemos, como te digo, de la mejor manera. Volviendo propiamente a cosas del partido de este sábado frente al Algeciras, la expulsión de Mancuso, ¿qué te pareció? ¿Qué te pareció en general? Una jugada que no tenía que pasar, algo que al final sí considero que es una situación que no se pudo haber evitado, y bueno, la calentura del partido para mí también se salió un poco de las manos al cuerpo arbitral del partido. El encuentro en general fue muy extraño. Yo venía comentando todo al revés. O sea, ayer fue un día que pasó todo en contra. Pero bueno, al final evidentemente es una expulsión bien señalada y nada, hay que hablar mucho con los jugadores en general de que esas cosas no pueden suceder, ¿no? Porque no puedes tú de por sí ya ante una situación atípica con lo de la salida de Alfaro, el equipo un gol abajo, en casa no puedes regalar de esa manera una situación de esas y evidentemente no se le aplaudo, pero bueno, al final también entiendo que en el fútbol hay momentos de esos que el mismo Mancuso, te aseguro que si hoy le preguntas, no quiso hacer eso, ¿no? Al final toca reaccionar en un encuentro de esos de mucha ida y vuelta, en una posición en el medio campo en el cual te toca ver pasar mucho tiempo la pelota. Llegó tarde a la jugada y bueno, así decidió el árbitro, de hecho ahí lo estamos viendo, pero bueno, esa fue la decisión que toma él y para mí es correcta. Al final no tengo nada que decir ahora sí que de esa parte. La actuación arbitral en general, ¿qué te pareció? Dijo Isaac Jové tras el partido que se habían faltado el respeto a los a los jugadores y demás. No sé si tienes algo que decir. Sí, mira, yo creo que a mí, yo como tú sabes, yo vengo llegando aquí, Fer, a Badajoz, pero sí me han comentado que bueno, que se sufre un poco a veces aquí, entonces pues íbamos a estar prestando ahí un poco de atención a esas cosas y en su momento pues si hay que hablar algo, hay que comentar algún tema en federación, se comentará, porque es cierto que hemos sido perjudicados ya por decisiones. Hablando específicamente del encuentro de ayer, para mí fue un partido difícil de manejar. O sea, también considero que el árbitro se encontró con un partido que se calentó mucho desde un inicio. Y bueno, eso lo que comentó Isaac, sí es cierto, hay un comentario ahí de uno de los jugadores que el árbitro se refirió a él pues de una manera que no es adecuada para un árbitro, pero al final, bueno, también entendemos que la calentura del partido va para el jugador, para el entrenador, para todos, ¿no? Todos vivimos el partido de una manera y en este caso, pues esas son cosas que creo que no vale la pena tampoco destacar mucho ni preocuparse, porque pues él está haciendo su trabajo, es respetable y nosotros nos toca hacer el nuestro. No fue un partido al cual yo creo que el equipo lo perdemos nosotros. Al final el arbitraje podrá ser bueno o malo, pero el equipo tiene que actuar de otra manera. De los 12 puntos que se llevan, el Badajoz ha conseguido 5. ¿En este inicio cómo lo valoras? No, a mí me hubiera gustado ayer sumar. Yo creo que ayer era un partido en el cual todos esperábamos por lo menos haber sumado, pero bueno, rescato muchas cosas también. Lo que te decía, el equipo ante una situación en la cual no se conocía a nadie, nos hemos sabido adaptar todos a la misma línea y para mí va por buen camino el equipo. Vamos a hablar un poquito más del tono personal y de tu trabajo como tal, como director deportivo. ¿Cómo fue tu llegada a Badajoz? ¿Cómo fue la cosa para llegar aquí al Club Deportivo Badajoz? Yo estuve trabajando en México, en equipos de fútbol, también en la división de ascenso, que se le llama ya, que es la segunda división. En mayo del año pasado yo paro, perdimos la final en Morelia.
contra Tepatitlán y el siguiente día yo dejé el cargo de dirección deportiva y estuve parado de mayo del año pasado a ahora estuve prácticamente parado en cuanto a temas de trabajo, de fútbol. Y bueno, con la llegada ahorita de Grupo Atlantic, mi familia también tiene participación en la parte accionaria del club y junto con Orantes y Grupo Atlantic conformamos aquí este proyecto y bueno, al final me tocó ser quien vino a gestionar la parte deportiva con la experiencia que como te comento, llegué a tener en México. Me abrieron las puertas aquí en España y para mí pues, ha sido una oportunidad importantísima, obviamente. Contentísimo de estar por acá y con muchas ganas de hacer las cosas bien. La plantilla del primer equipo creo que al final se quedó en 19 futbolistas, si no me equivoco. ¿Es lo que queríais? ¿Queréis más, queréis menos, otro tipo de fichajes? No sé. Buscábamos un delantero al cierre del mercado, sí es cierto que se estuvo buscando un delantero. El mercado se nos complicó un poco. También es cierto que nosotros, al no tener la opción de contratar extranjeros, como grupo extranjero que somos, por naturaleza, nos complica un poco, ¿no? Porque evidentemente los mercados que yo manejo, los mercados que dominamos nosotros como grupo, pues es México, Argentina, Sudamérica, la parte más de allá, porque normalmente en esos mercados lo que se busca para Europa es sacar, no tanto traer de acá para allá. O sea, más bien nosotros buscábamos potenciales jugadores de México que evidentemente pudieran eventualmente llegar para acá. Aquí se nos cambia un poco la situación y ante el tema que ahorita está resolviendo el club, que nos limita a un mercado meramente local, bueno, nos hizo especular un poco en esa decisión de puta, vamos por un extranjero, no vamos. Se dio la situación de Marco Tulio, un jugador importantísimo para nosotros a futuro, que sabemos que va a dar mucho para el club cuando lo logremos registrar. Y el tema específico del 9, que entendemos que al final nos hubiera obviamente gustado contar ante la salida de Álvaro con un sub-23 que nos diera una referencia ahí arriba, al no encontrarnos con ese perfil de jugador, tampoco quisimos actuar o traer jugadores por traerlos, ¿no? Nosotros creemos mucho en los procesos, sabemos que esto al final es un proyecto a mediano y largo plazo, eso es lo que pretendemos por lo menos. Y lo importante de esta primera etapa en cuanto a fichajes, en cuanto al armado, todo, era conformar una base sobre la cual podamos nosotros en un futuro seguir construyendo, seguir armando. Y creo que eso se logró al final del día. Yo creo que el equipo hoy en día, de no tener más que... Teníamos, bueno, obviamente la situación de Adilson y de Celu, que son los únicos dos jugadores que siguieron, logramos armar una base que estoy seguro que en el mercado de invierno podremos apuntalar y lograremos hacer cosas muy importantes con las relaciones que tenemos en el extranjero y las que estamos empezando a hacer también aquí en España y en Europa en general, ¿no? En cuanto a la planificación también de fichajes de este mercado de verano, también participó la familia Oliver y demás. No sé cómo era la compenetración, cómo era qué hacía cada cosa, digamos, en qué parte del club hacía cada cosa. Sí, mira, yo con Luis, con Luis Oliver Jr. lo conocí llegando aquí a España. Hicimos una buena relación, nos entendimos muy bien. Él, al conocer mucho el mercado y la liga y la división y todo, es verdad que apoyó muchísimo. Luis Junior en este caso fue quien ahí nos asesoró mucho en ciertos fichajes para sobre todo armar la columna vertebral. Y de ahí en fuera, la parte de la gestión, todo, pues nosotros llevamos una relación abierta con ellos, al final son socios nuestros. Y bueno, hay una comunicación, un diálogo completamente abierto y transparente en la cual las opiniones son completamente bienvenidas, lo que sirve se toma y lo que no sirve se descarta. Y bueno, al final en mi posición de director deportivo me toca tomar esa decisión final de quién sí, quién no, pero claro que somos al final de un grupo y nos apoyamos entre todos. O sea, aquí el que aporta es muy bienvenido y el que no, pues también no lo es, ¿no? Eso está claro. Con esta plantilla, con este inicio, con los refuerzos también que pueden llegar, posibles refuerzos en Navidad, ¿qué objetivos crees que por los que tiene que pelear el Club Deportivo Badajoz y cómo lo ves siendo realista? Nada, a ver, nosotros queremos que el club llegue a diciembre en una posición
que nos permita seguir soñando, ¿no? Porque al final, sí es verdad que nuestra prioridad inicial o nuestro objetivo es la estabilidad y todo, al final nos corre la sangre igual que a todos y aquí queremos ganar, ¿no? O sea, entonces, el mercado de invierno para nosotros va a ser muy importante. Estamos haciendo muchas evaluaciones. Creo que todavía es un poco temprano como para decirte exactamente qué, pero está claro que nos faltan variantes, nos falta gente arriba, nos falta gente arriba que nos convierte en una plantilla más competitiva internamente, porque al final también eso es cierto, que al tú tener una competencia interna y jugadores de segundas líneas con un poco más de nivel, te potencializa al club y te potencializa también a los jugadores que en este caso están hoy en día compitiendo en primeras líneas. Entonces, estamos haciendo un trabajo muy extenso en lo que son los sub-23, que obviamente es muy complicado, o sea, son jugadores que de por sí son difíciles de encontrar y en este caso nosotros, ante la inexperiencia o el desconocimiento de lo que puede llegar a ser el mercado acá, nos costó un poco de trabajo, pero creo que ahí nos falta apuntalar con unos buenos sub-23 y, bueno, evidentemente, analizar los rendimientos individuales de los jugadores para cuando toque sacar ficha senior poder traer lo que le convenga al club, ¿no?, de manera inmediata. ¿Hablar de un posible ascenso esta temporada es mucho o no? No, yo no creo que nunca es mucho. Yo creo que hay historias, en el fútbol lo ha demostrado y el deporte en general ha demostrado que cuando los formatos están bien establecidos y la competencia te lo permite, aquí puede ascender quien sea. Nosotros no dejamos de soñar con eso. También es cierto que sería una sorpresa para nosotros ascender en un primer año, pero tampoco la descartamos, ¿no? Al final, como te digo, si nosotros nos logramos posicionar en una situación que sea que nos favorezca de aquí a diciembre, haciendo los movimientos correctos, yo creo que esta es una liga muy larga y puede pasar cualquier cosa, ¿no? Yo creo que hemos mostrado buena cara ante rivales muy fuertes. Incluso a veces yo creo que, sobre todo al arranque del torneo, yo creo que esperaban menos de lo que ha dado el club. Poco a poco, en cuanto se empezó a sentar un poco el equipo, ya tras los partidos, se ve un equipo que va a competir, que eso es lo que al final era un poco nuestro miedo, si lo quieres ver de inicio, era ver ya al equipo compitiendo. Hoy, viendo al equipo que se le puede parar al tú por tú a rivales importantes, creo que, como te digo, tomando decisiones correctas, el equipo puede aspirar a todo. Entonces, no creo que es mucho soñarlo, también lo sueñan todos, no más hay que acordarnos que al final, como nosotros, están otros múltiples equipos que están pensando en lo mismo, ¿no? Una última pregunta ya en clave personal, de los meses que llevas aquí en Badajoz, no sé qué conoces de la ciudad, qué te gusta, qué no te gusta. No, me encanta, la verdad me he encontrado con una ciudad muy, muy bonita y yo no conocía para nada esta zona. España sí conocía mucho, pero más el norte, más por Madrid, Barcelona. No me había tocado venir a Extremadura, a Badajoz, y la verdad me gusta mucho. De arranque mucho calor, cuando llegué me tocaron días muy, muy calientes. Ahorita que el clima empieza a mejorar, disfruto mucho salir a caminar ahí por el centro, todo lo que es la zona alrededor del río, me gusta salir a correr ahí en las mañanas de repente. Entonces, pues es una ciudad que puedes vivir muy bien, puedes vivir muy tranquilo y estoy muy contento. Y bueno, también la gente, obviamente, también es una sorpresa para mí. Un equipo que donde camines la gente siente al club, siente los colores, y eso para nosotros es algo que nos ilusiona mucho, ¿no? Más allá de generarnos una responsabilidad, también es una ilusión grande de darles alegría a la gente y poner el equipo donde tiene que estar, que eso es a lo que venimos. Director deportivo del Club Deportivo Badajoz, Patricia Arana, muchas gracias por pasar. Gracias a ti, Fernando. Cuando quieran, aquí estamos. Salud. Enseguida contamos más cosas en clave blanquinegra. Descubre el diseño y la tecnología que han convertido al Hyundai Tucson en líder de ventas en su categoría. Gama SUV híbrida y eléctrica de Hyundai desde 130 euros al mes. Conócela en Hyundai.es. Hyundai, única marca con 5 tecnologías eléctricas. Yo no he perdido la esperanza de tenerte entre mis brazos y ese día de llegar. Desde hace es mío, mucho que me gustas, es tuyo. Y lo que me gusta tengo con toda seguridad.
Pronto podrás volver a viajar. Ahorra dinero poniendo tu coche a punto con Desguaces Bru. Repuestos de todo tipo al mejor precio. Desguaces Bru lo tiene todo. Pónganos a prueba. Desguaces Bru, carretera de Sevilla, kilómetro 4200. 924-23-1100. Desguacesbru.es. Autofrenos Extremadura. Recambios y accesorios para el automóvil. Estamos en Carretera de la Corte, 45A, Badajoz. ¿Cómo me gustan estos días que están las montañas cargadas de nieve? No hay que quedarse en casa, hay que aprovecharlos. Rafa, ¿qué pasa, amigos? Soy Jesús. Buenos días, Jesús. ¿A qué te he despertado? ¿Cómo está todo de nieve? Pégate un buen desayuno y nos vamos a dar caña. Qué pasada cómo se agarra en modo sport. Como que voy entre raíles, o sea, es que va pegado como una lapa a la carretera. Me encanta mi nuevo Tucson. Rafa, que estoy ya aquí en la collada, te estoy esperando. Ya, ven, ya, no me aguanto de las ganas que tengo de subir ahí arriba. Nos vamos recordándole que el Club Deportivo Badajoz tendrá una nueva oportunidad para conseguir los 3 puntos este domingo a las 12 del mediodía en el Alfredo Di Stéfano ante el Real Madrid Castilla, un rival que ha ganado sus 2 últimos encuentros. Recuerden que este programa lo pueden volver a ver íntegro en YouTube y en Facebook. Ya saben que volvemos el próximo lunes con más descuento blanquinegro. Hasta entonces, sean felices. Descubre el diseño y la tecnología que han convertido al Hyundai Tucson en líder de ventas en su categoría. Gama SUV híbrida y eléctrica de Hyundai desde 130 euros al mes. Conócela en Hyundai.es. Hyundai, única marca con 5 tecnologías eléctricas. Yo no he perdido la esperanza de tenerte entre mis brazos y ese día de llegar. Es mío, mucho que me gustas, es tuyo. Y lo que me gusta tengo con toda seguridad. Pronto podrás volver a viajar. Ahorra dinero poniendo tu coche a punto con Desguaces Bru. Repuestos de todo tipo al mejor precio. Desguaces Bru lo tiene todo. Pónganos a prueba. Desguaces Bru, carretera de Sevilla, kilómetro 4200. 924-23-1100. Desguacesbru.es. Autofrenos Extremadura. Recambios y accesorios para el automóvil. Estamos en Carretera de la Corte, 45A, Badajoz. ¿Cómo me gustan estos días que están las montañas cargadas de nieve? No hay que quedarse en casa, hay que aprovecharlos. Rafa, ¿qué pasa, amigos? Soy Jesús. Buenos días, Jesús. ¿A qué te he despertado? ¿Cómo está todo de nieve? Pégate un buen desayuno y nos vamos a dar caña. Qué pasada cómo se agarra en modo sport. Como que voy entre raíles, o sea, es que va pegado como una lapa a la carretera. Me encanta mi nuevo Tucson. Rafa, que estoy ya aquí en la collada, te estoy esperando. Ya, ven, ya, no me aguanto de las ganas que tengo de subir ahí arriba.